bienvenidos a un nuevo vídeo de Tai Chi para los centros de mayores de Latina. Hoy vamos a trabajar el concepto de el estandarte en la cintura. ¿Qué quieren decir los maestros de Tai Chi cuando hablan de colocar el estandarte en la cintura? Bien, vamos a pensar que el cuerpo, para que se mueva armónicamente, necesita un centro de movimiento, un origen del movimiento, y que éste se propague a las cuatro extremidades. Es decir, el movimiento se genera en la cintura y se transmite al resto del cuerpo. Ojo, cintura y no cadera. En el momento en que yo mueva rodillas, sienta que la articulación que muevo es esta, estoy moviendo la cadera y no la cintura. Fijaros, en el momento en que yo al mover esté moviendo también el taburete, estoy moviendo la cadera. Sin embargo, si al mover el taburete no se mueve, las rodillas no se mueven, es que lo que estoy es girando la cintura. Fijaros la cremallera. A un lado, aparece al centro y gira al otro. Y con ella mi esternón. Mi cintura escapular se está desalineando con la cintura pélvica. Hombros sobre cadera, cinturas alineadas. Cuando entran más o menos en perpendicular, las tengo desalineadas. Y esto es lo que vamos a hacer en el Tai Chi. Cuando yo hago ochos, los hago girando la cintura. Ahora no los estoy haciendo porque no puedo hacer los cambios de peso, ya que me llevaría el taburete. Pero si los hago con cambio de peso, vuelve a ser que si os fijáis en la cremallera, giro la cintura. Y eso me va a dar la coordinación. Aparte de la respiración, de la relajación. El no estar un brazo y otro moviéndose independientemente y esto ajustándolo a los cambios de peso, me va a facilitar mucho las cosas. Recordamos este ejercicio como si tirásemos de una cuerda imaginaria. E igual, puedo hacerlo aquí, que se mueve el taburete, o aquí arriba. Fijaros, la mano sale recta, sigue el movimiento del hombro. Fijaros, sigue recta. Recta. No. Esto sería otra cosa. Luego lo vamos a poner en práctica, estos círculos, ¿vale? Pero ahora no los queremos. Ahora solo queremos el giro de cintura. Localizarle. ¿Dónde está mi cintura? Y empiezo aquí, moviendo poquito la cadera. Perdonad, moviendo poquito el esternón. Cuando lo tengo localizado, pues intento que se mueva un poco más. Y cuando me vaya saliendo, a esto le meto los cambios de peso. ¿Y qué nos sale? Pues como nos salían los ochos, solo que en horizontal. ¿Qué diréis? Pero Jesús, con la cuerda mueves las manos en línea recta y con los ochos hacías círculos. No, con los ochos subo las manos y bajo en línea recta, como si estuviera chapoteando en el agua. El círculo sale de emplear la cintura. Bien, pues si esto lo puedo hacer en vertical, lo puedo hacer también en horizontal. A este movimiento le meto cambio de peso.
¿Y a qué nos lo podemos llevar para practicar habitualmente? Pues lo vamos a hacer limpiando una superficie. Como veréis, no es la superficie más indicada. Pero es que no tengo una mesa más alta en casa. Podría sacarme el escritorio a través del pasillo, pero no va a ser. Una mesa, una estantería, una encimera, que nos pille un poquito más altas. ¿Por qué? Porque aquí, para poder hacer este trabajo, yo voy a tener que bajar un poco con las piernas. Para lo que yo no tengo problema. Pero hay gente que me va a decir, es que mi rodilla, es que mi cadera, es que mi prótesis. Adaptar este ejercicio a vuestra realidad, a vuestra casa y a vuestras circunstancias. Vamos a limpiar la mesa. ¿Y qué hace falta para limpiar la mesa? Y ahora hemos dicho que bajo, recto y fijaros, ochos. Puedo hacerlo a favor del movimiento, puedo hacerlo a la contra. Yo voy hacia un lado, el trapo va hacia el otro. Yo voy hacia un lado, el trapo va hacia el otro. O los dos vamos hacia el mismo lado. Y mira, ya que estoy. Un momentito, con la respiración. Y recordad, esto va a ser un movimiento libre. Quiero entrar en una especie de meditación, vaciar la mente. Lo mismo que hacíamos el otro día con el cepillo, recordad que estamos jugando, que este es un trabajo para ir relajando. Y que la única forma de hacerlo mal es no practicando. Lo hacemos aquí. Y como os estáis viendo, en una mano el trapo, la otra juega de forma solidaria, como cuando en casa hacíamos los masajes con la pelota. Se coloca debajo de la cintura, como en ese trabajo de cinco espaldas. La puedo dejar aquí apoyada, como en este otro trabajo de los ocho brocados de jade o también de cinco espaldas. Tenéis varias opciones, elegid la que más rabia os dé. Y volvemos a lo mismo. Jesús, qué limpia estás dejando la mesa. Estoy buscándome una excusa para entrenar. No estoy limpiando la mesa. Soy consciente de que luego me va a tocar darle otra limpiada, porque lo mismo no he limpiado las esquinas. Me he quedado aquí en el centro y evidentemente no he limpiado las esquinas. No he limpiado por debajo. Que estamos entrenando. Esto en cuanto a la puesta en práctica de la aplicación. Vamos a volver con la cintura. Bien, ya hemos visto la teoría básica, hemos visto cómo practicarlo en casa, vamos a ver cómo aplicarlo al Tai Chi. Y vamos a verlo con un movimiento que ya todas y todos conocemos, cepillado de rodilla. Cepillado de rodilla, recordamos que empezamos explicándolo, haciendo círculos, dando una palmada con las dos manos. Cuando esto está cogido, una mano arriba y otra abajo desfasadas, siguen el mismo camino, tocando el tambor, pom, pom. Cuando esto está cogido, medio círculo y paro, medio círculo y paro. Y cuando esto también lo tenemos, subo la rodilla y paro,
subo la rodilla y paro. Vale, pues ahora vamos a hacerlo bien. Entonces, tengo delante un pie, la mano contraria y fijaros, abro el pie delante, la cremallera. Fijaros que voy a ponerme una mano remangada y la otra no, para que distingáis bien los brazos. Y fijaros, desaparece el brazo remangado, equilibrio, subo y bajo la mano nada más. Y ahora cintura, fijaros la cremallera. Al frente, abro el pie delante, solo queda mano remangada, la otra está detrás. Subo y bajo las manos, planto el pie, la cremallera en este lado, al frente, haciéndolo de lado. Fijaros, me estáis viendo, parece que estoy bailando el shirtaki. Paso, al frente, abro el pie, giro cintura hacia el lado del que abro el pie, me equilibro, paso y al frente. E igual que me lo he llevado a cepillados, me lo puedo llevar a cualquier movimiento nubes. Giro cintura. Vuelvo a girar cintura. Monos, giro cintura. ¿Veis la cremallera? Ahora no la veis. ¿Veis mi espalda? Ahora de lado. De lado y de frente. Pipa, giro. Me siento en la pierna izquierda y ¿qué hago? Fijaros. Y cuando avanzo el paso, ¿qué hago para apartar la cortina? Fijaros la cremallera. No es muevo la mano y ya, no. ¿Qué hago aquí? Con los aletazos. Giro cintura. Cambio manos. Giro cintura. Giro cintura. Todos los movimientos de Tai Chi salen desde la cintura. Cuando veáis que los movimientos en el Tai Chi surgen solo de los brazos o solo de la pierna sin haber movimiento en la cintura, no está bien. No digo que esté mal, porque cada quien trabaja a su nivel y hay mucha gente a la que no le he corregido esto, pues porque sencillamente sería absurdo. No es su nivel. Pero hay otras personas a las que sí que les he empezado a corregir esto. Así que cada quien tome nota. Si ya hemos hablado de esto en clase, apuntároslo, tenedlo en cuenta, repasadlo. Si no os acordáis de que lo hayamos hablado en clase, pues olvidadlo. Un vídeo nuevo, información nueva de Tai Chi, ya lo practicaremos. Al resto que estáis viendo los vídeos, pues cada quien su nivel. Si estáis trabajando esto en vuestra clase, pues oye, lo podéis usar de ayuda. Si todavía no lo habéis visto, lo veréis. Bien, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.